Bienvenidos a un nuevo programa de Música en Motivación, este espacio de supervivencia musical en el que charlamos sobre arte, educación e innovación. Y hoy tenemos a Blasa Sáez Martínez, una pianista, compositora, cantante, una artista en toda regla, profesora, madre y muy buena gente. Hoy vamos a hablar de música, de mujer y de maternidad. Creo que va a ser una entrevista súper interesante. Vamos a tocar un tema que es bastante, bastante enriquecedor y creo que Blasa seguro que nos va a alumbrar muchísimo. Prefiero dejar un paso a Blasa y que se presente ella misma. Bienvenida, Blasa, y cuéntanos Hola. quién eres. Hola Diego, estoy encantadísima de que hayas contado conmigo, de que hablemos, de que nos veamos, aunque sea así a través de estos medios, y de que sigamos con la comunicación adelante y que sigas haciendo ese buen trabajo, Diego, te felicito. Y nada, muchas Muchas gracias. gracias. ¿Qué quieres? ¿Que me presente? ¿Que diga Sí, quién soy? cuéntanos. ¿Quién es Pues, Blasa? claro, Blasa es mi nombre de pila, el nombre de de mi abuela, de mi ancestra, de mi bisabuela, mi tatarabuela, tal. Y ahí lo llevo como puedo. ¿Quién es Blasa? Bueno, es una pregunta que no dejo de hacerme cada día. Blasi fue la pequeñita, Blasi fue la de Totana, la que se crió allí, un poco más, ¿no? Con la inocencia así a flor de piel y en el seno de una familia musical y por suerte una familia muy bien avenida. Y cuando me vine aquí a Granada a estudiar, entonces ya hubo un cambio en mi interior, creo que tuve que como que arraigarme a quién era yo de verdad, a mi esencia, y entonces ahí empecé a llamarme Blasa y a buscarme en esa identidad, no sé. Y ahí es donde nace tu proyecto artístico que lideras, que es La Blasa, ¿no? La Blasa, sí. Para que no haya confusión. Cuéntanos un poco cómo surge y en qué momento, desde cuándo empiezas a tomar riendas con tu propio proyecto artístico y te lanzas ahí a grabar un disco y, en fin, y Eso fue una hacia... locura, Diego, eso fue una locura que yo misma me monté. Nada, me alegra mucho volver a recordar esos momentos, porque la verdad fue un momento especial en el que yo misma me autoconsagro y me digo, venga, vamos, para adelante. Me armo la banda y me armo de valor. Y con unos ahorrillos que tenía, digo, bueno, pues voy a aprender cómo es esto de grabar un disco, ve aquí que todo el mundo lo hace. Y yo, pues también quiero hacerme vamos, me hice un intensivo importante. Me rodeé de buenísimos compañeros y hicimos ahí unos arreglos. Bueno, la verdad que me hicieron caso, tengo que decirlo. Aunque me costó mucho, pero me hicieron caso con los arreglos que yo tenía un poco en mi cabeza. Ese momento fue en 2014-2015, recién yo era madre hace un año y medio o así. Porque claro, cuando yo estudiaba en el conservatorio, en el grado medio, yo empecé ahí a relacionarme de otra manera con la música, ¿no? Ya no solo con la partitura, yo contra la partitura, o la partitura contra mí, según los casos, ¿no? Había día y día. Ya empecé a relacionarme con la música de otra manera, ¿no? A compartirla más allá de eso, a través de la improvisación, a través de otro tipo de música que no era la clásica de piano, así de escolástica, ¿no? Y bueno, y hacía mis cosas, pues tocaba, bueno, empecé tocando en la Big Band del Conservatorio del Profesional y eso ya me abrió, como tú también sabes, ¿no? Te abre un universo de bueno, ¿qué es esto, no? Un proyecto, esto se llama proyecto, esto es trabajar en equipo, además los pianistas que siempre estamos solos y parece que no nos hace falta nadie más, o estamos solos o somos acompañantes, pero esto, ¿no? De integrarte y de formar parte fue un paso importante, ¿no? En mí, en mi manera de entender la música a través de mí, ¿no? Y cuando me armé de valor, sí, creo que fue lo de la Blasa y grabar el disco y tirar para adelante con esto, fue una autodemostración, lo he visto con el tiempo esto, ¿no?
Puede ser que cambie también mi propia percepción de lo que ocurrió en ese momento, pero creo que fue una autodeterminación para demostrarme a mí misma que podía hacerlo, porque como tantas veces he oído, e incluso a mí personalmente pues me habían dicho que la maternidad y el arte, la música y tal no eran compatibles, pues creo que ahí me quise demostrar que no iba a ser así. Y lo demostraste. Y lo demostraste a ti y al mundo entero. Bueno, hice así lo que pude, hice lo que pude. Ahora no puedo escuchar el disco, porque escucho el disco y me ruborizo. No es que sienta, no es que me sienta avergonzada ni nada de eso, ni mucho menos, pero digo, uff, cuánta emoción hay aquí, cuántas ganas de decir muchas cosas. Sí, pero bueno, yo tengo que decir que te doy la enhorabuena porque es un disco súper bonito. Y también te doy la enhorabuena por esa valentía, ¿no? De que ya de por sí, pues eso es emprender un proyecto de grabar un disco, de tirarse ahí al barro y grabarlo, porque no es fácil, ¿eh? Así que nada, pues yo me gustaría que nos contaras un poquito también sobre cómo es liderar un proyecto en el que yo vi la presentación del disco. Sí que participaban algunas músicas, algunas mujeres, pero prácticamente era todo el mundo hombre, ¿no? Los músicos eran hombres. Entonces, ¿cómo es liderar una banda de hombres, prácticamente? Madre mía, pues te tienes que poner... Yo creo que... claro, yo esto creo que ahora lo puedo contrastar porque ya he trabajado con mujeres. Hasta ese momento yo no había trabajado tampoco con mujeres, no había llevado ningún proyecto. Siempre mi referente en la música, así a nivel instrumental, pues han sido hombres. Bueno, también mujeres en el clásico, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero en el jazz, en la música más popular, siempre los instrumentistas y los escenarios, los conciertos que he ido, eran hombres, ¿no? Entonces, creo que dentro de esa educación en la que estamos todos sumergidos y nuestra sociedad, que es el gran patriarcado, pues cada uno tiene que, de alguna manera, desarrollar su herramienta para poder desenvolverte lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que en aquel momento, cuando elegí la banda, bueno, la banda... Aparte de ser grandísimos músicos, son grandísimos amigos míos, ¿no? Compañeros de viaje y los adoro a todos. Entonces había ahí un poco de todo, ¿no? Uh-huh. De la parte profesional y además, y creo que en la base, la parte emocional, que uh-huh. creo que es un poco a mí lo que más me estaba moviendo en ese momento. Uh-huh. Claro, si ahora lo volviera a hacer, trabajar con otra vez, coger una banda con hombres y tal, pues a lo mejor, no sé si lo haría mejor o peor, pero creo que sí de otra manera, porque he entendido que, no sé cómo explicarte esto, Diego, bien, hay que como que imponerse. Sí. Desde el punto de vista masculino, ¿sabes lo que te digo? No sé cómo explicar esto, las mujeres... Por lo menos en mi experiencia, lo que yo he trabajado, las mujeres son un poco más templadas, reflexivas, tal vez un poco más respetuosas, también tengo que decirlo. Uh-huh. Que yo con ellas trabajé, gloria bendita, pero sí que muchas veces me veía y me sentía imposibilitada para expresar mis sentimientos y no solo para expresarlos, sino para que entonces ellos me entendieran, ¿no? Uh-huh. Al final, nos reíamos, ¿no? Voy a decir que se reían de mí, pero nos reíamos mucho porque yo le decía, mira, os presento el tema, pum, yo se lo tocaba, se lo cantaba, pim, 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 no voy a traer arreglos escritos así muy desorbitados ni historia. Vamos a empezar a tocarlo todo y vamos a ir haciendo lo que sintamos cada uno, ¿no? Se reía, tú haz lo que sientas, no, bueno, tú haz lo que sientas. Al final yo solo quería que hubiera sentimientos y que fuera una cosa emotiva, ¿no? Y creo que eso viene mucho también desde la perspectiva de ser mujer y de trabajar en un mundo de hombres. Sí, igual, bueno, esto ya es opinión mía, ¿no? Igual quizá los hombres estamos menos acostumbrados a expresarnos, a expresar esa sensibilidad o a desarrollar nuestra sensibilidad, somos más cuadriculados, somos más de acción, de venga, hay que hacer esto y hay que resolver rápido y bien, ¿no? Es como, y a lo mejor quizá la mujer está más acostumbrada quizá porque trabaja mucho más esa parte sensible, sensibilidad,
entonces lo tiene más habituado, entonces cuando trabaja lo expresa de una forma mucho más natural, porque ya lo hace habitualmente. Entonces, claro, hacer que un hombre saque su parte más sensible, más tal, pues le cuesta. Y claro, a lo mejor quizás por eso se veían un poco como, no, yo toco lo que me digas y ya está, ¿no? A lo mejor claro, va por ahí la cosa, ¿no? Se echaba la mano a la cabeza, ¿cómo que lo que sienta, no? Y como que yo le veía ahí, ¿y qué es lo que siento? Bueno, fue así una experiencia, y la verdad es que nos unió mucho también, y creo que fue un proceso de aprendizaje importante, para mí por lo menos, vamos. Sí, y seguro que para ellos también. Muy bien. Entonces, ¿crees que hay alguna diferencia a la hora de trabajar en la música por ser simplemente mujer? Evidentemente, creo que sí. A la hora de trabajar en general, y a la hora de trabajar en la música también, por supuesto. Como te he comentado antes, Diego, sí, dime. Así, por remarcar un poco la pregunta, a nivel de sensibilidad o de, pues eso, un poco de expresión de lo que estamos hablando, no sé si a lo mejor quizás la forma en que trata la música o la manera de expresar, ¿hay una diferencia o esto podría ser igual para hombres y mujeres? Hay muchos estudios, ¿no? sobre esto, ¿no? Ya de perspectiva de género con perspectiva de género, ¿no? Como ver la diferencia en este ámbito entre hombres y mujeres. Uh-huh. Creo que tiene que ver con muchos aspectos a nivel cultural. Como te digo, venimos del patriarcado y en eso estamos. Entonces, ya partiendo de esa base, creo que las mujeres ya venimos determinadas por un juicio añadido por el hecho de ser mujer. Creo que eso puede hacer que las mujeres, pues, es que tengamos más pudor a la hora de abrirnos o de mostrarnos, o incluso si lo tenemos que compaginar, pues, con, ya no te digo, con maternidad, familia, trabajo, estudio y demás, y casa, pues es que no tengo tiempo, o es que no te ves un poco más imposibilitado. Yo veo una diferencia muy clara, ausencia de referencias, como te he dicho antes, mujeres bateristas, escasa, mujeres liderando proyectos y tal, escasa, ahora un poco más, pero a lo largo de la historia están silenciadas, ¿no? Eso es. Entonces, no es que no estén, y no es que no existan, por supuesto que hay siempre compositoras, científicas y todos lo sabemos, pero silenciadas, ¿no? Entonces, tal vez ahora puede ser que empiece un proceso nuevo, espero, en el que sigue las mujeres, pues tomemos nuestro sitio, ¿no? En cualquier ámbito, y lo hagamos igual de bien y sin tener, ojalá en un futuro nos liberemos de este juicio tan cruel que se hace por el hecho de ser mujeres. Sí, y creo que estamos en ello. Yo creo que sí que está habiendo un cambio. Yo, sinceramente, cada vez veo mucho más, me encuentro más mujeres en los escenarios. No cantantes siempre ha habido, sino sí, instrumentistas, ¿no? Y mujeres que están liderando proyectos y además que lo lideran estupendamente. Además son gente muy, muy, o sea, músicos muy buenos. Sí. Entonces, te lanzo la pregunta, que normalmente se la pregunto a todos los entrevistados, que es la de cuál es la principal razón o las principales razones por las que hay menos mujeres sobre los escenarios. Porque todos sabemos que mujeres que toquen música hay. Y prácticamente pues podríamos hablar de un 50%, porque que toquen un instrumento, al fin y al cabo, siempre hay muchas maneras de empezar a tocar, aunque lo hayas abandonado, pero en fin, músicas hay. Pero sobre los escenarios hay muchas menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué crees que es? Puede haber varios factores. Me lo he planteado muchísimas veces esto, digo, y he tenido o he querido convencerme de diferentes maneras. Una, yo creo que tiene que ver con el sistema de poder. Como te digo, está escrito casi todo por hombres y para hombres en la historia, ¿no? Y cuando llega el momento de tomar la rienda y ponerte en primera fila y ponerte, o no en primera fila, sí, y ponerte en el escenario, no es tan fácil para una mujer. Creo que no es tan fácil. Tal vez hasta ahora, yo creo que también que está cambiando la cosa, pero como que el papel de la mujer se ha quedado supeditado, ¿no? O a las escuelas, a ser maestra, a ser profesora de música, o a... sería como expresar, trasladar el concepto de techo de cristal
a la música, ¿no? ¿Por qué no llegan mujeres a altos cargos de poder? Sí, claro que han llegado, pero no son la, no es lo normal, ni está por lo menos ni siquiera, no hay equidad, ¿no? Ni siquiera ni el 50%. ¿Por qué no hay mujeres en los poderes políticos, en los grandes, los superiores? Sí. Yo creo que viene de parte un poco todo de lo mismo, como te digo. Y esto es un reflejo más. Y en el escenario también creo que hay muchas veces un como un, una especie de sistema de poder. Ojalá que no y que acabemos con eso. Y yo he trabajado siempre también intentando ser lo más libre posible, pero también he visto muchas veces mi libertad coartada. Y creo que eso le ha pasado a muchas mujeres más. Sí, ¿no? Que puede ser que les hayan quitado las ganas de seguir con la música o no. O sea, llevamos mucho lastre. Tenemos las mujeres, tenemos que ser, muchas veces se nos exige muchísimo más que a los hombres en muchos ámbitos. Tenemos que estar guapas, tenemos que estar delgadas, tenemos que ser madres perfectas, tenemos que estar en tu, tienes que estar en tu casa. Te le critican por todo muchas veces, ¿no? Parece como un cliché, parece algo que ya está como muy repetido, pero es que es la verdad y todavía lo llevamos encima eso, ¿no? Creo que es serio, esta lucha es seria y Sí. parte de unos fundamentos que están muy bien arraigados, ¿no? Entonces aquí hay se vislumbra un cambio que tiene que ser muy potente desde la base. Y antes has nombrado una cosa muy importante, que es la falta de referentes, en la cual yo creo, y esta es mi teoría principal, que es que si hubiera más referentes sobre los escenarios, habría más mujeres que se animarían a tocar un instrumento, ¿no? Y se verían reflejadas y, por lo tanto, no dejarían ese instrumento para tocar en casa o ese instrumento para tocar entre amigos como mucho, sino hacer como tú, liderar un proyecto y decir, no, yo soy batería y voy a liderar un proyecto como batería y no voy a ser la cantante va a ser otra o otro, ¿no? Y no tiene por qué, pero eso, ponerse en el lugar, es decir, yo puedo estar ahí arriba y precisamente creo que eso es un motor que quizá puede ser una de las soluciones, ¿no? Claro, totalmente. Es que cuando tú te sientes apasionado con las películas, ¿no? La psicología funciona así. Sí. Cuando tú te sientes identificado, entonces te estás dando la posibilidad de estar ahí, ¿no? Pensar en tu imaginación primeramente, como todo proyecto. Pero si ni siquiera lo ves, ¿sabes qué? Ni se te pasa por la cabeza. Claro. Y tú me mencionas a mí como un ejemplo, Diego, pero yo todavía siento que tengo todavía un camino muy largo que avanzar en ese sentido, porque a tantas jam sessions he ido, a tantísimos sitios en los que me he privado, ¿sabes? De disfrutar, de ponerme a tocar, por sentir una especie de miedo, no sé, pudor, no sé qué, y no porque no esté preparada, o es algo muy profundo que se mueve por ahí dentro, sí. Sí. Bueno, quizá ahí también tenemos un lado que trabajarnos los músicos, ¿no? Porque siempre tenemos ese miedo, ¿no? Al escenario, que a también, ¿no? fallar, Que eso, claro. a fallar, A ridículo, y bueno, nada. si tienes una educación clásica como la mía, pues no, amárrate el aparcate. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a tocar otro punto de la conversación que ya ha salido, que es ese momento en el que tú estás montando un proyecto, en el momento que bueno, ya había nacido tu hija. Mi hija, sí. O sea, que estabas en mitad de una locura de creatividad, de organización, de logística que supone grabar un disco y estabas ahí con una pequeña dando tubos por la casa, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive la maternidad y combinando con la música? Yo ahora lo pienso y yo no sé ni cómo lo dice, Diego, porque es que no sé ni cómo lo dice. Te digo que hay unos sentimientos encontrados también, ¿eh? Mirando hacia atrás, ahora que mi hija ya va a cumplir 7, he tenido sentimientos de angustia, desesperanza, agobio, tristeza y a la misma vez una felicidad plena en la que cabe todo lo bello. Entonces, y en mi caso además, Diego, como sabes, soy madre soltera, pues una dificultad añadida, porque me he tenido que organizar muchísimo, pues para los ensayos, o la llevaba enganchada al pecho, o la tenía que dejar siempre ya desde muy de bebé. Para mi trabajo, a mi hija Lucía la he tenido que
siempre dejar que me la cuidaran y ¿no? Y separarme, desarraigarme de esto que es tan difícil, sobre todo en el primer año de vida, ¿no? De un bebé, que es una extensión más de tu cuerpo. El bebé todavía no, como decía alguien, que no pare a los 9 meses, pare al año y medio, ¿no? A los 2 años. En algunos casos a los 30, termina de... Pero este fue el momento, de organizarme. O sea, yo con el tiempo era una crack, yo hacer mil cosas, organizarme, aprovechaba cualquier situación pues para ensayar. Mientras iba en el coche, horas de ensayo. Cuando estaba fregando, estaba cocinando, cuando estaba, bueno, por supuesto, con el pecho, aparte mi hija toma muchísimo pecho. Entonces, pues, para leer música, para escuchar discos, para cantar, aprovechando el tiempo así al máximo, pero a tope. Y luego libretas por doquier, o sea, libretas con 1000 apuntes, 1000 cosas para traer, para llevar. Una era solo para el disco, otra era para mi trabajo, porque la misma vez yo estaba igual dando clase y, ejercía, y además con muchas horas lectivas y mi crianza, y no tenía una libreta para la crianza porque esa ya quedaba... pero estaba incorporada para pañales <da. risa> mucha organización y mucha fe, creo que ahí adopté una fuerza. La fuerza esta del corazón, creo que dice Alejandro Sanz, no, broma. La supervivencia, el instinto. Yo empecé a trabajar con mucha más fortaleza y con una energía increíble, una energía creativa a tope. Ya te digo que no fue todo color de rosa, ¿no? Te digo que hubo momentos muy difíciles, pero bueno, ahí tiré para adelante y creo que era, me encabezoné conmigo misma, ¿sabes? Aparte que en los momentos más difíciles yo siempre he ido al mismo sitio, he ido a beber al mismo riachuelo, yo he ido siempre a la música. Entonces era imposible imaginarme un proceso tan brutal como es el adaptarte a una nueva vida, porque cambia tu vida radicalmente, claro, en el momento en que eres madre, sin estar cerca de la música. Hubiera sido imposible, hubiera sido más duro todavía si no hubiera hecho ese disco o si no me hubiera juntado con tantos músicos para tocar y para hacer conciertos. Me buscaba los conciertos por debajo de las piedras, vamos. Sí, yo creo que ahí te vuelvo a felicitar, porque es que también creo que es ha roto una barrera, que es la de sobrepasar ese momento de la maternidad, que es el que muchas mujeres hacen que su carrera artística se pare. Realmente es un momento tan especial y que consume tanta energía y tanto tiempo que normalmente pues no puedes llevar el ritmo de eso. Bueno, sí que se puede, tú lo has hecho y es cuestión de organizarse y bueno, pues un poco de dosificar y ya está, ¿no? Pero es verdad que, bueno, muchas veces que es, a veces se hace más difícil y simplemente pues paran durante un X años hasta que vuelven a retomar pero tú has conseguido no parar, o sea, es más, estabas arrancando ahí un proyecto, ¿no? O sea que... Yo estaba arrancando un proyecto, creo que también me obligué, entre comillas, a no desligarme. O sea, tenía ese miedo profundo, de verdad, de que mi carrera se acabara ahí y no me lo podía ni imaginar, ¿no? Que no fuera de mano de mi crianza la música siempre. Y bueno, sí que, bueno, perdí algunas cosas. Por ejemplo, me acuerdo que mi capacidad de concentración a la hora de ponerme a trabajar en la música y a tocar el piano era casi nula. Yo me ponía a tocar y no duraba mucho, porque en cuanto escuchara un pequeño llanto, ya estaba ahí, ya tenía que estar, y si no, tenía que estar pendiente de tal. Entonces, sí que ahí hubo cosas que las vi mermadas, ¿no? Y ahí, pues claro, mi técnica, ¿no? Siempre, sí, además de conservatorio, de tocar mucho y de muchas horas y tal, pues haberme reducido, que pasaban días y yo a lo mejor no me había sentado a tocar el piano. Y, ay, no, madre mía. Bueno. Pero todo no, se pasa y además estoy tan agradecida, primero de haber gozado la maternidad y la crianza con salud y de estar gozándola con salud, que mi hija naciera súper saludable y que ella también me facilitara ese trabajo, porque podía haber sido
mucho más duro. Y la verdad es que tengo que dar gracias porque lo hice con mucha alegría y lo sigo haciendo. ¿Y crees que influyó algo ese periodo también así tan de cambio y tal en tu creatividad, en tu inspiración? ¿Notaste un cambio? No sé si de repente era como mucho más creativa o más inspirada o a lo mejor todo lo contrario, no sé. Yo creo que en el caso de la música, además, como las personas que nos dedicamos a la música estamos casi todo el rato con la mente en el juego y jugando, yo me sentía igualmente conectada desde ese punto. Yo jugaba con Lucía a juegos que también incluyeran la música, juegos que me incluyeran a mí, que nos incluyeran así a las dos y que yo es que soy muy práctica, ¿sabes? Como que lo llevo en vena. En mi familia, todas las mujeres, bueno, hombres también, pero el caso de las mujeres, hemos crecido siempre con la... Mi madre siempre se ríe y lo dice porque mi abuela también lo decía, con el dicho de no hay que perder tiempo. Y esto muchas veces pues ha supuesto una cruz, ¿no? Porque, joder, tío, si me apetece a mí ponerme aquí a pescar tranquilamente y no hacer nada hoy, pues... Así que no, ¿no? Entonces la exigencia, la verdad es que el grado de exigencia es alto. Uh-huh. Y entonces, esto ya te digo, yo estaba ahí, me sentía enchufada, pero es que en el momento de estar embarazada, o sea, no hace falta ya dar a luz, sino en el embarazo, yo ya creía que era una máquina de amor y que estaba todo el rato haciendo células de amor. Y entonces, creo que, para mi punto de vista, yo creo que empecé a cantar mejor, cuando empecé a concebir una vida dentro de mí. Uh-huh. Esa vibración que yo empecé y la conciencia que empecé a adoptar también sobre mi cuerpo y sobre el mundo, ¿no? Porque además ya cuando nace la criatura, a mí la verdad es que te voy a decir, me hizo ser mejor persona y eso ya me pone en un punto, ¿no?, muy privilegiado, porque quiero dar lo mejor de mí y además quiero dar ejemplo y del bueno. Entonces ya ahí, bueno, puede ser que salgan cosas bien, ¿no? Que sean muy fieles a tus pasiones, ¿no? Y a lo que siempre has llevado dentro. Creo que de ahí en la maternidad a mí me ayudó a eso también, a creer más en mí. Ya conectarme conmigo misma, ¿no? Claro. Sí, se te juntaron dos cosas, ¿no? De creer en ti como persona y como madre y tu sitio en el mundo, ¿no? Y aparte en el mundo de la música, que también te estabas cogiendo toda tu confianza, sí. Te estabas ahí refortaleciendo, ¿no? Para forjar esta figura como artista, ¿no? Ante el mundo, ¿no? Yo soy Blasa la artista y yo soy Blasa la madre, ¿no? O sea, sí. La verdad es que coincidió, porque justo me quedé embarazada, acabé la carrera en el superior y ese mismo año, 2012, sí, ya me quedé embarazada. Uh-huh. Así que coincidió una nueva vida, así, total, un Totalmente. Cambio brutal. Qué bueno, genial. Oye, pues de verdad que qué bonito todo lo que cuentas y que lo cuentes con tanta alegría y con tanto aprendizaje, ¿no? Y ahora me gustaría también que comentaras. Vamos a irnos un poco a los principios, a los inicios de la música, porque sí. Siempre es bastante interesante que contemos los músicos cómo empezamos, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas ese primer día, ese primer momento en el que tú tuviste contacto con un instrumento y que te enganchó. Bueno, quizá fue un primer momento que a lo mejor no fue del todo agradable. Entonces, no sé si recuerdas ese primer momento. ¿Cómo fue? Vamos a ver. Mi primer momento con la música, que no es lo mismo que un instrumento, con un instrumento a nivel práctico, sí. Ese vino después, pero mi primer recuerdo, mi primera experiencia musical, yo supongo que vendría en el vientre de mi madre, porque uh-huh. Mi padre ha cantado y ha tocado la guitarra toda la vida, y mi hermano también siguió los pasos y estudió música, estudió guitarra. Estaba todo el día en mi casa, todas horas tocando la guitarra. Mi hermana también cantaba y tal. Y entonces yo creo que mi experiencia musical viene de ahí. Yo es que me crié ya en las canciones. De pequeña me sabía también millones de canciones y no quería nada más que grabarme. Era mi juego favorito, grabarme las cintas y escuchar mi voz y cantar y cada vez mejor. Cuando nadie me escuchaba, pues
Pero así, a grito pelado, ¡guau! Cantando. Me iba en la bici por ahí para que nadie me oyera, cantando fuerte, imaginándome, no sé, pues eso, ¿no? Imaginándome que estaba ya en un escenario, que había gente que aplaudía, todo eso ya me lo imaginaba en mi cabeza. Y el instrumento, bueno, vino después, aunque yo era pequeña y ya me ponían la guitarrica y lo que sea, y ya los Sí. acordes y tal, pero fíjate que a mí la guitarra no me llamaba tanto la atención, o sea, a nivel de instrumento, no me terminaba de sentir, no entendía muy bien esto de las cuerdas así en horizontal y en lo largo, el sentido espacial, creo que no me terminaba. Y por suerte, pues en mi casa le habían comprado un piano a mi hermana, que no tocaba ya porque ya había elegido ya no seguir por ahí. Por el camino de la música, estudiar en el conservatorio, porque al final, el que es músico y ama la música y está con la música conectado, no hay conservatorio ni escuela que te lo quite, vamos, ¿no? Eso es que lo llevas dentro, ¿no? Pero entonces mi madre, me acuerdo que el día que me preguntó, Blasi, ¿tú quieres que te apunte a música? Y yo dije, pues claro que sí, mamá. Y yo, por supuesto, ¿y qué quieres tocar? El piano. De cabeza, porque yo escuchaba las canciones de piano y escuchaba cuando mi hermana estudiaba. Ay, yo quiero tocar, ¿no? Yo también quiero controlar de esa manera los dedos. Me imaginaba que hacía así, guay, que esto sonaba unas escalas preciosas y todo eso. Entonces, creo que esa fue mi. ¿Te he contestado? Sí, Esa sí, es sí. la pregunta, ¿no? Mi primera experiencia que yo recuerdo con el instrumento. Sí, y bueno, eso sí, pues chaporrear el Por piano. supuesto. Vamos, pero que ya, o sea, no hubo un momento con un instrumento que te asombró, que dijo, guau, quiero hacer esto, sino que ya lo habías visto simplemente por verlo y ver a tu familia, que lo tenían Claro. hecho súper natural, que ya dijiste, yo también quiero hacer eso, ¿no? Vas a hacer Claro, yo estaba ya así. ahí. Sí, yo tuve la suerte de estar ahí. Yo ya me imaginaba ahí. Yo ya me imaginaba, no estaba lejos. Qué No. bien. Y entonces ahí ya te fuiste a estudiar al conservatorio, pero supongo que en el colegio también tendrías educación de música. ¿Cómo recuerdas la música en el colegio? Uy, yo recuerdo que, claro, que a mí la seño de música me ponía a tocar música, porque como yo ya había empezado a estudiar, pues ya me ponía ahí a tocarle a mis compañeros y no sé qué, y ahí había un pianico chico, pues ahí me ponía a tocar y no sé qué. Luego, esa es la parte divertida. Luego me tragaba cada tostona y digo, pero esto es música o esto qué es, ¿no? Porque decía, que sin la historia de los no sé cuánto, y yo decía, esto, pero ¿por qué no estamos aquí todos cantando ahora mismo, no? Claro. Y estamos todos aquí. Tengo que decirte, Diego, con la respuesta de antes, por ejemplo, que, o sea, que sí, que yo estaba dentro de lo natural de mi casa, de que estaba dentro de la instrumentación, del instrumentaje que había allá en la casa Sí. y eso. Y yo empecé a estudiar música, empecé a estudiar piano. Por supuesto, en mi cabeza no, todavía no cabía la idea de que yo me iba a dedicar profesionalmente. O sea, yo estudiaba y eso era un Sí. añadido a mi cotidianidad. Iba a mi escuela, a mi no sé qué, y por las tardes, no todas, pero algunas, pues yo ya me iba a música, mis compañeras pues quedaban para hablar, para chuchear y para todas sus cosas. Y yo me iba a música, ¿no? A veces pues me saltaba música porque yo quería estar con mis compañeras también, mis Claro. compañeros, ¿no? Y entonces llegó mucho más tarde el hecho, o sea, cuando yo tomé conciencia sobre mí y el instrumento y la música y dije, ah, bueno, que, o sea, que aquí hay un camino, ¿no? Que no es que sea mi forma de vida, yo ya lo había adoptado como una forma de vida mía natural, pero no me había planteado que me iba a dedicar a eso. ¿Y Eso vino cuándo fue después. ese momento que pasó o en qué momento de tu vida decides dedicarte a la música de manera ya profesional? Pues cuando accedí al superior, Vale. cuando yo tenía 18 años y estaba en el grado medio todavía, tenía una profesora magnífica que se llama Silvia, que me enseñó muchísimo. Y yo la verdad es que no me quería ir de allí, yo no me quería ir de Subera, porque yo estaba la mar de a gusto allí en el conservatorio y tenía a mis compis allí súper enrollados, todo el mundo. Yo me lo pasaba divinamente. Cuando cumplí 18, mi madre me dijo, bueno, y mi hermano y mi familia me decían, pues estúdiate también otra carrera, no vaya a ser, que es que la música es muy difícil y tal. Y dije, uff, ¿y qué carrera yo voy a estudiar? Y mi hermano, pues nada, incluso mi profesora también me aconsejaba que estudiase otra cosa. Entonces me matriculé en magisterio musical, magisterio tropical, se llama eso.
en la Universidad de Murcia. Ajá. Entonces iba a Lorca al conservatorio profesional y a Murcia a la universidad. Y cuando yo iba a Murcia, y bueno, y la suerte que conocí a tantísima gente buena allí, pero no me interesaban mucho las clases, tengo que decirlo. Yo quería estar tocando todo el rato. Yo quería, me veía allí y decía, si yo podía estar en el conservatorio ahora mismo estudiando, que me dejaban el salón de actos del conservatorio de Lorca con un piano de cola, un C7 allí para mí sola, con todas las butacas vacías, bueno, sería un encanto. Entonces yo ahí dije, mira, mejor que haga lo que quiera, que es tocar y no estar aquí perdiendo el tiempo, básicamente. No quería decirlo. No, la cosa como son, ¿no? Si realmente sientes que hay otra cosa que puedes hacer y que vas a sentir que estás aprovechando mucho más el tiempo, lo otro es perder el tiempo. Sí, totalmente, Diego, estoy de acuerdo. Otra opción que es más aprovechar. Así que, bueno, voy a decirte. Y entonces en ese momento ya dejaste de estudiar magisterio y pivotaste y te fuiste para el conservatorio. No lo dejé, me fui dejando, bueno, dejé de ir, pero me presentaba a los exámenes. Intentaba hacer lo mínimo de lo presencial y luego ya todo lo demás pues lo hacía con exámenes y con trabajo, lo que fuera, porque yo la verdad que no quería ir, a no ser que hubiera alguna fiesta de mi gente y eso. Pero no tenía nadie a las clases. Y ya mi profesora me dijo, pues, ¿por qué no te preparas la prueba de acceso al superior? Y yo, bueno, ¿cómo? Ah, que hay un superior. Claro, que yo puedo estudiar esto. Y dije, ah, venga, venga, pues me la preparo. Y entonces, pues, eso fue también una pasada, la verdad, profundizar de esa manera la música y hacerlo de mano de mi profesora, que la verdad me enseñó lo más grande en ese momento. Y ya está, ya accedí al conservatorio y en el superior pues ya empecé a tener muchísimas más crisis sobre si el camino había sido el correcto o no. No me tenía yo que haber quedado en el magisterio tan tranquila. No haberme metido yo en este berenjenal, ¿esto qué es? Aquí hay que estudiar un montón y nunca bastante. Y una lucha. Sobre eso te quería preguntar también, que contaros un poco cómo fue tu experiencia. Que bueno, ya por lo que vas intuyendo, pues fue dura. Pero, ¿por qué fue dura realmente? En el superior fue más dura para mí, que en el profesional fue un poco más leve y además me empecé a introducir más de otra manera la música más profunda y eso me agradó mucho. Pero cuando ya pasé al superior, vi que el nivel de exigencia estaba... De exigencia, pero como una exigencia ajena. ¿Sabes qué te quiero decir, Diego? Yo no me veía identificada con lo que se esperaba de mí. ¿Cómo te veía? No sé si me explico. O sea, la línea por la que se esperaba que cada uno pase era muy limitada para mi gusto. Era como demasiado, teníamos que... Todos tocan prácticamente no lo mismo, pero muy parecido, ¿no? Sí. Y para llegar a cumplir el currículum y para los objetivos y tal del conservatorio del superior, pues yo veía que era como una cosa muy limitada. Me sentía limitada, de verdad. ¿Crees que... Igual, yo creo que igual es esto lo que necesitas que te pregunte. ¿Crees que está más enfocada a una formación de intérpretes más que de artistas? Y tú a lo mejor lo que necesitabas es una formación como artistas, que te formasen más en la creatividad, en la composición, y sentías que no había esa parte que te gustaba más. Sí, tuve también algunos pequeños caramelos. Tengo que decir también que di con profesionales grandísimos dentro del Conservatorio Superior que me ayudaron mucho. Y había asignaturas que merecían, merecía pena, ¿no? Que me enriquecieron lo más grande y con las que aprendí muchísimo, ¿no? Pero tal vez no fueron tanto las de piano, las prácticas, que también, pero... sí que es verdad que yo notaba algunas lagunas, a lo mejor la ambición, como tú dices, Diego, de un artista, pues sí en la música y en el conservatorio va a llevar una línea, y esa línea sí que es la interpretación, y no solo la interpretación clásica, claro. En mi caso, en el caso de los pianistas, porque también yo estaba en un conservatorio clásico, claro. A lo mejor los conservatorios no tendrían que ser de jazz, de clásico, de flamenco y tal, sino ser conservatorio y dentro de ello ofrecer
esos contenidos, ¿no? Al alumnado que pudiera elegir con mucha más libertad, adecuado a sí mismo y a sus propios talentos, pues las opciones, ¿no? Que mejor viera. Claro. Porque yo no me había planteado, no me había planteado hacer un superior de jazz porque no había hecho un grado medio de jazz. Si yo venía ya estudiando partitura, yo venía ya estudiando Mozart, Claro. y yo, ¿cómo me voy a meter yo ahora a hacer jazz si no había improvisado prácticamente en mi vida, ¿no? Pero porque no he tenido tampoco, no había tenido esa opción. Claro. Sí, igual la exigencia técnica no es una cosa que no deba existir, por supuesto. Yo creo que de hecho, si estamos en una formación ya profesional, ¿no? De superior, que ya supuestamente ya más de eso no hay, tienes que salir ahí, pues eso, a nivel técnico, muy bien, ¿no? Pero yo creo que el estudio de la técnica tiene que estar siempre en un contexto cercano a la persona que lo está haciendo. Entonces, tú puedes desarrollar la técnica dentro del flamenco, dentro del clásico, dentro del jazz, dentro del funky, porque la técnica la necesitas. Si no te la ponen en tu contexto, la ves como ajeno. Entonces, no te agrada, no eres capaz de soportar esas horas de estudio que tienes que hacer para llegar a esos avances, ¿no? Que al final cada vez son más pequeños, ¿no? Y son menos notables, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. La técnica al final es lo más fácil de enseñar, es decir, que son ejercicios y ahora tú te lo dices y tú te lo comes, eso nadie te lo va a estudiar por ti, tienes que echarle la hora, la técnica es pa, 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 es picas piedra, eso lo sabe todo el mundo, pero es verdad que puede llegar ahí por diversos medios, ahora depende también de la creatividad de tu profe, ¿no? Claro. Y de cómo le dé, porque bueno, sí, yo puedo llegar a controlar las terceras con un estudio de Chopin y esto está estupendo y Chopin, chapó, vamos, yo sigo estudiando Chopin, hasta ayer yo sigo con mi estudio de Chopin para adelante, pero creo que también se pueden estudiar de otras maneras que hagan que tú conectes más contigo mismo Claro. y sobre todo veas que lo que estás haciendo sirve para algo, no solo para tocar Chopin, solo para tocar Brahms, ¿no? Sino Claro. Que también sirve para expresarte en otro ámbito, ¿no? Claro. Y hay una carencia ahí fuerte. Háblanos de esos caramelitos que te encontraste, porque me interesa mucho que, pues eso, si hay alguna innovación pedagógica o cualquier iniciativa o forma de dar clase que te hayas encontrado en tu forma, en tu experiencia, que merezca la pena ser remarcada, ¿no? A ver si cuéntanos, supongo que estos caramelitos te refieres a ellos, ¿no? A esas asignaturas que te abrieron un mundo de Sí, pues mira, ¿qué te voy a decir? Tengo varios. Patricia Grau fue profesora mía de formación corporal en el Conservatorio Superior y ella misma nos ponía música en clase que no era clásica, pues nos ponía jazz, nos ponía música para improvisar con el cuerpo, nos hacía conectar a través del yoga o de otras disciplinas también. Nos hacía cantar, nos hacía juegos, que también luego lo puede enfocar a nivel pedagógico, ¿no? Porque una cosa es que te enseñen a tocar y que tú lleves una carrera interpretativa y ahora que te pongan a enseñar, ¿no? Y ya ves, ¿cómo vas a hacer? Pues con el patrón con el que venía, con el que te han marcado anteriormente, ¿no? Y con el que has venido aprendiendo. No sé, qué, pues que le hayas dado una vuelta de tuerca y que te haya salido un poco de ahí. Pues eso, Patricia Grau, Julián García Los Reyes también, pues me dio una asignatura que se llamaba Repertorio. Bueno, en realidad la asignatura la llamábamos Julián. Vaya Julián, te toca Julián, lo otro. Y lo que me gustó, por ejemplo, de esta asignatura fue que él relacionaba la música, siempre analizábamos obras clásicas, bueno, eran más del siglo XX, pero eran clásicas, pues Debussy, Ravel y tal. Relacionada siempre con cuadros, con arte pictórico. Y era súper interesante, vamos, yo me grababa las clases y de hecho al año siguiente fui otra vez de voluntaria a las clases porque me encantaban Qué estas guay. cosas, sí. Yo me acuerdo de Patricia, yo también la conocí, yo estudiando el conservatorio medio, el profesional, estaba también, todavía tenía mi carrera que no había cerrado el currículum. Y gracias a hacer asignaturas extracurriculares, me matriculé en la de Patricia. Ya era como una, yo de la Universidad de Granada, haciendo conservatorio, pero todavía estaba yendo al conservatorio superior solamente por ir a la clase de Patricia, que también, no sé si fuiste tú que me hablaste o alguien me habló y dije, tienes que ir a esa asignatura que es guapísima y tal. Y ahí estamos con la percusión corporal. Claro. Súper Percusión divertido. corporal, son cosas que además te lo pasas bien, aprendes y aprendes también a enseñar, ¿no? Que es lo que se trata, porque es que al final el 90% de la gente que estamos ahí nos vamos a dedicar a la enseñanza, ¿no? Claro. Y luego Pepe López Montes también, Pepillo,
que es el caramelo de los máximos, porque este hombre tenía una apertura mental muy grande, un artista muy integral. Improvisaba, tocaba, controlaba, o sea, controlaba, sabía de la música desde su profundidad, ¿sabes? Nos podía transmitir. Además, era un muy buen transmisor de conocimiento, porque puede saber mucho, pero ahora transmite, ¿no? Lo que tiene dentro. Y él lo hacía así como muy apasionadamente. Íbamos a sus conciertos de groupies, porque además tocaba en un grupo funk, y, en fin. Sí, 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 qué sí. bueno. Y luego, en tu práctica, una vez que ya terminas el conservatorio, ya desarrollas tu faceta de como docente, como profesora de música. Y bueno, yo te quería preguntar por una iniciativa que tuviste que me gustó mucho cuando me la contaste, que es el concurso de compositores que organizabas en tu escuela, ¿no? En la que trabajabas en aquel momento. ¿Por qué se te ocurre esta idea? Sí, bueno, no era un concurso porque ¿Cómo era? era el día del compositor, Al día del simplemente. compositor. Yo lo quería ampliar luego a la semana del compositor, como la semana del Corte Inglés, pero la semana del compositor, pero nunca, nunca llegó, nunca se pudo llevar a cabo. Pero el día del compositor, que lo hice, pues, sobre una, creo que lo hice como 6 años al final, 6 ediciones tuvo el día del compositor. Fue una iniciativa que tuve porque creo que en realidad fue porque lo quería hacer yo para mí. O sea, en principio me hubiera gustado haberla podido hacer yo, ¿no? Que me hubieran dicho, ¿sabes cómo escribir una idea que tú tienes en la cabeza? Porque una cosa es el lenguaje musical, y que tú aprendas algo que ya está previamente escrito a reproducirlo. Pero ahora, ¿cómo una cosa que se reproduce en tu cabeza la puedes plasmar, ¿no? ¿De qué modo, ¿no? Entonces, a mí esto me llamaba muchísimo la atención. Yo empecé a trabajar con mis alumnos. Al principio tenía un poco de miedo porque no sabía, claro, mis alumnos más pequeños, yo tenía alumnos desde 6 años hasta 80 y algo que tenía don José. Y todo, incluso yo, nos enfrentamos al miedo el primer año, recuerdo, pues de un papel en blanco, ¿no? Ya ves qué le dicen. ¿Cómo se empieza? Bueno, entonces yo imaginé darle algunas herramientas para que se inspiraran. Entonces daba como 5 points, así, ¿no? 5 puntos que pudieran guiarse. Uno, pues que tuviera un título chulo. Ya a partir de ahí uno se puede inspirar, ¿no? Con un título chulo. Que tuviera un título chulo. Otro, que tenga barra de repetición. Sí, te cundiera. Otro, que haya silencio. Porque también, ¿no? Le explicaba la importancia del silencio y de. Y luego, pues, alguna cosita más así y tal. Y para mi asombro y el de todo el alumnado, salieron una obra chulísima, ¿vale? Al siguiente año pensé en el que esto de inspirarse en una obra externa, o no solo en una obra, sino que ya incluso se inspiraban, tuve un alumno que se inspiró en. ¿Qué se inspiró? Ah, porque era aviador. Creo que era militar, o no sé si era militar, pero él era aviador, entonces se inspiró en un baile de esos de aviones que hacen para hacer, no sé, el día de la hispanidad o yo no sé qué, ¿no? Que hacen sus cosas de los aviones por el cielo. Pues en eso se inspiró para crear su obra y quedó una cosa chulísima, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, luego cuadros, también valían fotos que tuvieran, o algún cuento, incluso que ellos hubieran escrito o que ya estuviera previamente escrito. Y empezamos a adentrarnos en el mundo de la banda sonora original. Porque al final lo que hacían el alumnado era ponerle una banda sonora a algo, ¿no? Y empezamos a coger cortometrajes que no duraban más de, no me acuerdo, 2 minutos, minuto y medio de música. Y empezaron a ponerle música. Qué Esto era bonito. flipante, era flipante. Qué Y bonito. además, cómo se desarrolló el concepto del lenguaje musical. A mí también, para mí, fue una apertura mental muy fuerte, porque hay niños que todavía no controlaban los compases, por ejemplo, las alteraciones, ¿no? Y querían hacer algo, un efecto o lo que fuera. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues dibujándolo. Entonces al final te encontrabas que las partituras yo les dejaba que ellos también pues se expresaran a su manera en el pentagrama. Había dibujos, había una estrella o había un rayajo así que significaba revuelo o yo qué sé, y era un gustazo. La verdad es que fue una experiencia O sea, magnífica. Sí.
Escritura contemporánea, ¿no? Ahí con... Qué Sí, al bueno. final así, una Genial. cosa, yo le daba alguna idea, ¿no? Pues los puntitos o curvas o tal, pero es que al final ellos se inventaban lo que querían y bueno, poco, yo no era quien para decirle que no podían escribir a su manera, ¿no? Si eso Claro. les servía para entender un concepto musical, ¿por qué no, no? Y me di cuenta, por ejemplo, que yo tengo un alumno Asperger. Y que esto le ayudaba a expresarse, creo que de una manera muy profunda. Y era muy emocionante, de verdad que su madre venía muy emocionada, oiga, ¿no? Al final de la audición, cómo mi hijo ha tocado así y cómo es posible que esto lo haya compuesto él. Qué bueno. Cosas así, Qué bonito, qué bonito. Y claro, supongo que esto, con respecto a la motivación que tenían los alumnos, pues supongo que tendría un efecto súper positivo, me imagino. Claro, los alumnos y la mía, o sea, de ahí era todo en una retroalimentación. Sí, los alumnos, y al final era el acto de todo el año que más les gustaba. Es que, ¿no? Estábamos como, a partir de enero empezábamos a trabajar el compositor y, o la compositora y terminábamos en, sí, se lo hacía sobre mayo, principios de mayo, para que no ocupara bastante tiempo. Y tenían que aprender a tocarlo, por lo tanto, la motivación para aprender a tocar eso que estaban escribiendo, ¿no? Perfeccionar la técnica, o sea, era como Sí. involucrabas a todos los aspectos a la vez, ¿no? Claro, porque una vez que ya lo tocaban, primero que encontraran lo que querían tocar y una vez que lo tocaban, pues ahora aquí hay un mundo. Ahora aquí, pues si quieres ponerle matices, si quieres poner articulación, o si quieres ponerle, yo qué sé, es que esto es ya, Claro, ¿no? ya. Se pueden trabajar tantísimos aspectos dentro de un currículum artístico en este sentido, que yo vi que era la experiencia más educativa y del proceso de enseñanza-aprendizaje de las más significativas que he tenido. Sí, esa y la de tocar en grupo. Creo Sí, que sí. sí. ¿Por qué? Porque tocar en grupo, o sea, todo lo que se aprende, ¿no? Tocando en grupo, ¿te refieres? Claro, sí, también llevaba combo y tenía en el combo, pues también, ¿no? Ahora veías que los alumnos, todo lo que habían trabajado en solitario, sobre todo los pianistas, como te digo, porque claro, los de instrumentos de viento y tal, pues están acostumbrados a tocar en banda, en la orquesta, en la... Pero los pianistas y los guitarristas, esos son, ¿no? Son como los bichos raros, ¿no? Del conservatorio, siempre están solos y tal. Sí. Entonces ponerlo en práctica, nos ponemos a tocar palma, aunque sea, compases, compases, combo y tocas con otro instrumentista, claro, en un grado elemental, pues Sí. es que te da la vida, porque tú ya te puedes ir enfilando para donde quieres ir, ¿no? Claro, claro que sí. Qué bueno. Bueno, pues te iba a preguntar por las claves y qué es lo que, cuál es el enfoque más que tú crees que es el más motivador para que un niño o no tan niño, una persona que quiera estudiar música, supongo que está muy relacionado con desarrollar mucho la creatividad y la expresión, ¿no? O sea, al máximo, ¿no? Y tocar en grupo, ¿no? Hacer música en directo. Sí, yo creo que una de las máximas motivaciones es que el alumnado vea que lo que está tocando tiene luego un sentido, no que simplemente lo toca y una vez que lo toca pasa de esa obra y pasa a otra, sino que tiene un sentido y que forma parte de algo, ¿no? Creo que tocar en grupo siempre es muy significativo. Yo siempre le digo a los alumnos, a los que ya van teniendo un poquillo más de inquietud, pues que se busquen personas como ellos. Que toquen algún instrumento, no hace falta que estén estudiando en la escuela, sino bueno, ¿no? O de cualquier edad, simplemente que se pongan a tocar y a ver qué sale, ¿no? Y pueden salir Claro. muchas cosas. Y creo que esa es una motivación, un aliciente bueno para el Muy bueno. músico, siempre estar rodeado de más músicos. Genial. Vale, pues ahora te voy a pedir el consejo que le pido a todos los entrevistados, que es, ¿qué consejo le darías a una persona que está desmotivada con la música? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Mira, el primer consejo es que puede ser que suene así como muy lo típico, pero creo que el consejo primero que yo le daría a una persona que está desmotivada es que crea en sí mismo, es que crea en ti y crea y te dé el tiempo que necesites para llevar a cabo lo que tú quieras llevar. O sea, si tú sabes que la música es tu vida, tienes que creer en eso y no dejar de luchar. Si ves que tu profe
tú y tu profe no tenéis feeling, o tú no estás aprendiendo, no estás desarrollando tus habilidades y tus talentos, pues a cambiar de profe, a cambiar de escuela o a seguir buscando y no dejar la búsqueda nunca del camino de uno mismo. Hay que creer, creo, es súper importante en ti mismo. Y que no estás equivocado, no es que no se te dé bien la música, no, no, se te da perfectamente porque la llevas dentro. A lo mejor hay que seguir buscando hasta tener la suerte de dar con una persona, un profesional, que te pueda dar las herramientas, porque creo que necesitamos herramientas. Para estudiar música no vale un tutorial de YouTube, no vale que estés solo en tu casa. No, te tienen que dar las herramientas y tú tienes que dejarte también, pues eso, ¿no? Abandonarte a que te den esas herramientas y al final es un acto de mucha solidaridad, ¿no? Qué bueno, creer en sí mismo es lo más importante. Yo personalmente creo que eso es de lo que más me ha ayudado en los momentos así de crisis, ¿no? Creer en mí y para adelante. Y es como la única forma en la que he afrontado los momentos más difíciles de bloqueos y tal. Y es, piensas en ti, crees en ti mismo y Sí. todo sale. Te Todo pueden sale. decir misa, ¿sabes? Te pueden decir, a mí me han dicho muchas veces muchas cosas, me han dicho muchas cosas buenas y me han dicho muchas cosas que no son tan buenas. Y bueno, a lo mejor pues era una persona un poco más, eso como yo, un poco más influenciable, te quedas así un poco hecho polvo unos días, pero nada, a tirar para adelante, a creer en ti mismo, que si tienes 40 y algo años, no es tarde. Y si tienes 50, tampoco. Si tienes 80 como don José, tampoco, no es tarde. No, Nunca es tarde, cierto. no. Muy bien, pues vamos a ir terminando esta súper entrevista. La verdad que es súper interesante, me ha encantado. Qué bien, Diego. Y nada, vamos a terminar con algún descubrimiento. Ahí te lo dejo, que puede ser cualquier cosa, que te haya flipado, ¿sabes? De esto que has conocido últimamente y bueno, que te haya llamado mucho la atención, te ha gustado y estás, no sé, muy sorprendida que haber descubierto eso. Ay, vamos a ver. Mira, yo desde que descubrí a Camarón, la verdad es que yo ahí es donde muero. Un Camarón ya para mí fue el descubrimiento de que otro mundo es posible. Y vos, pues, yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Descubrimiento reciente, más reciente en la cocina, cocinando este mediodía, que hemos puesto un disco de Liliana Herrero que se llama Palabra sobre Palabra, creo que se llama, no, Canción sobre Canción, hace como un homenaje a poemas de Fito Páez, y he flipado, de verdad, qué producción de disco, qué cosa más bonita, a quien me esté escuchando, pues que lo ponga, porque es una preciosidad. Pues lo escucharemos. Bueno, pues nada, vamos a despedir y a terminar esta entrevista. Antes de nada, pues bueno, decir que nos digas dónde te pueden encontrar cualquier persona que se quiera poner en contacto contigo. No sé si Aquí en mi Facebook. casa, ahora mismo en mi casa, no me he ido. En esta fecha seguro, ¿no? Ay, pues yo qué sé, que te llamen a ti, que te pidan mi teléfono. No, tienes las redes sociales, tienes perfil de La Blasa. Sí, tengo el perfil de La Blasa, tengo mi página personal Blasa Sáenz Martínez, y luego pues de ahí aparecerán otros proyectos en los que estoy involucrada felizmente, como Las Poderío, como Cascaruja y otros tantos, y ahí me podéis pinchar, vamos, Blasa Sáenz, ahí estoy yo, o La Blasa. La Blasa, genial. Sí. Pues nada, dejaré los enlaces para que bicheen un poco todos tus proyectos y que te sigan. Oye, estupendo, Pues Diego, muchas nada, gracias. muchísimas gracias, Blasa, por tu tiempo, por tus palabras y tu experiencia. Y nada, decir a los que nos estén escuchando que bueno, nada, que si os ha gustado, pues compartirlo, difundir todo esto, que seguro que inspira a muchas mujeres a que hagan música. Blasa es de estas personas que inspiran. A mí me ha inspirado Oye. siempre, así que seguro que a mucha gente también. Y tú a mí, Diego, toma espejo. Muchísimas gracias, que me lo paso muy bien, que no parecía que estaba haciendo una entrevista. Me alegro. Bueno, pues nada, simplemente despedirnos y que si queréis pasaros por supervivenciamusical.com/regalo, pasaros por ahí para descargaros el libro Toca hoy y no pares nunca. Es un Vamos. libro inspirador y motivador y espero que así sea, que la música no pare. Así que nada, hasta la próxima.
Un abrazo, chao. Adiós, adiós. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Primero, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Segundo, compartirlo con todos tus contactos a través de las redes sociales. Y por último, suscríbete a mi lista de correo dejando tu nombre e email en supervivenciamusical.com/regalo. Y de paso, te llevarás una sorpresa.